Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un gusto saludarles. Soy Fernando Palomo. Ahora y a partir de los minutos que se vienen, viviremos fútbol del bueno al lado del matador, del único e inigualable Mario Alberto Kempes. Hay que ver, Fernando, la expectativa que ha levantado este partido. Podemos ver cómo sale el equipo de casa que sale con esta formación. El técnico se ha decidido por un 4-4-2. A ver si ahora tiene razón. Un rombo en el centro y un centrocampista, un media punta para hacer de enlace con los hombres del frente. Christian Eriksen. ¡Ojo que se puede venir la contra! Griezmann. Y ahí lo tiene. Lothar Matthäus. Ahora Jordi Alba. Esto será un tiro libre. Cada uno de estos equipos cuenta con una gran estrella al frente. Son de esos jugadorazos que deciden los partidos. Son ídolos. Son los respetados por los entrenadores, talento y maestría dentro de la cancha. Y hasta te diría más, son capaces de decidir un partido. Ronaldo dominando la pelota. Lleva la pelota. Es una verdadera oportunidad ante el arquero. Ahora la manda al arco. Y le pega con un tubo. Lleva la pelota Lothar Matthäus. JT Okocha. Ahora Jordi Alba. Corta bien esa pelota. Griezmann. Entra el jugador y quizá tenga una. Rui Costa es el dueño de esa bocha. Creo que nos apuramos a hablar. Los contrarios ahora detienen esta posibilidad de ataque. Eso es falta, no hay duda. ¡Canté! Llegó la bocha al área y la rechaza. Ahí tiene la pelota y se pueden venir a la contra. Christian Eriksen. El atacante que quiere aprovechar este increíble se abre espacio y puede ser una oportunidad. ¡Gol! Es el primero del partido. Queda mucho tiempo, yo creo que esto va a seguir aumentando. Desde esa zona, Mario, difícil errarlo, era para fusilar. Realmente los compañeros habían hecho todo tan bien que lo dejaron delante del arco solito. Ahora si lo erra, era para llevarlo a cualquier lado, menos una cancha de fútbol. Con la pelota, Laurent Blanc. Paulinho. Se va por afuera. Ahí tiene la pelota, Okocha. Mira, Blanc tiene el balón, cumplimos el mismo día. Y avanza con la bocha, Ronaldo. Y otra vez el banderín levantado. Otra vez en posición adelantada. Decile que espere un poquito. Con la pelota, Laurent Blanc. JT Okocha. Transporta la pelota a zona de ataque. Buena pelota entre líneas, hay chance. Se ha quedado con la pelota Rui Costa. Griezmann. Muy buena la entrada, pero la pelota sigue suelta. Y avanza con la bocha Ronaldo. Lothar Matthäus. Kyle Walker. Paulinho. Rebota en el travesaño. Como robarle un caramelo a un niño. Juega el balón de vuelta. Ronaldinho. Kyle Walker. Ahora Jordi Alba.
Pelota que regresa al compañero. Precioso este estadio, verdaderamente. ¡Mbappé! Hace bien para despejar el peligro. Maradona con la pelota a sus pies. Christian Eriksen. Kanté. Danny Rose. Quizá por acá encuentra la oportunidad. Christian Eriksen. Ronaldinho. ¡Gol! Otro gol más, resultado cómodo para ellos. Es que se juega mejor con dos goles de diferencia. Varios de esos goles que son más fácil hacerlo que errarlo. Y era complicado errarlo, porque realmente el pase había sido muy bueno, solamente tenía que empujarlo. Y con esto el marcador está 2-0. Ronaldinho se acerca y crea peligro. Y ahora la pelota con Diego Armando Maradona. Controla Ronaldinho. Rico, hermoso, se abre paso y puede ser una oportunidad. ¡Gol! Tres buenos golazos y además un lugar en la vitrina para llevarse la pelota. Tocaron con la varita mágica, Marito. No, fíjate, Fernando, que este es un gran goleador que no podía dejar de pasar estas oportunidades. Y le cae otro gol a este equipo que necesita una canasta más grande. Paulinho, yo ya perdí la cuenta. ¿Cuántos pases buenos ha dado? ¡Epa! ¡Este buena! Christian Eriksen. La tiene fácil Ronaldinho. Danny Rose. Kanté. Rui Costa. ¡Ojo arquero que se viene! El arco todavía tiembla. Viene el arquero en esa. El árbitro les está dejando 3 minutos más por jugar. Ahí la tiene Ronaldo. Entra el jugador y quizá tenga una. Con lo que les cuesta mantener la pelota y la regalan así nomás. Llegamos al medio. Se mueve la pelota en la segunda parte de este primer partido en la fase de grupos. Un buen primer tiempo y esperemos que no decaiga la ambición de estos dos equipos en el segundo. Y ahora la pelota con Diego Armando Maradona. Neymar. Ahí tiene la pelota Ococha. Y avanza con la bocha Ronaldo. Pocos creían que Ronaldo estaba en condiciones de disputar el Mundial de Corea-Japón por esa larga serie de lesiones
que tuvo en sus rodillas. El brasileño respondió 8 goles, clavó 2 en la final y se quedó con el Balón de Oro aquel año. Y ese mismo año pasaría a jugar a una de las grandes instituciones donde dejó su prestigio. Está para pegarle. Viene el tiro de esquina. Y ahí se viene el... Pelota rechazada con el puño. ¿Cómo poder describir 45 minutos del fútbol que ha dejado este jugador cuando lo que ha hecho ha sido excepcional? Y cuando tienen suerte los goleadores. Este ya lleva 3 y estoy seguro, Fernando, que va por más. Se quedó sin recursos. JT Okocha. Ronaldo dominando la pelota. ¿Con qué facilidad le sacó la pelota? Y avanza con la bocha Ronaldo. Ese es Leo Messi. Va el disparo. La tapa, pero queda ahí. Atento que lo están ahogando con la presión. El juego que se abre para encontrar espacio. A punto están de recibir este hermoso balón de Kanté. El jugador recibe apoyo. Y así de rápido todo termina en nada. Detienen la posibilidad de ataque. La pelota de Maradona. Maradona llegó a jugar 58 partidos en el Barcelona. ¡Eriksen! Ha llegado muy bien al juego del contrario. La pelota sigue suelta. Neymar. Kyle Walker. Neymar. Lionel Messi. Y ahí se va conduciendo la pelota y no la presta. Interceptando el pase. Antoine Griezmann. Kanté. JT Okocha. Se van acercando, viene una oportunidad clara. Cómodo control de pelota para Ronaldinho. Kanté. Lleva la pelota a zona de peligro. Maradona con la pelota a sus pies. ¡Es un cabezazo fantástico! Vaya manera de impactar ese balón. Se lo encontró y le pegó un frentazo brillante. La verdad, qué bien definió de cabeza. Buen salto y buena dirección que le dio la pelota. Esto no fue la construcción de la jugada, fue una obra de arte. Es un centro más a la bolsa, Mario, de este jugador que ha coleccionado asistencias por doquier jugando así. Es un espectáculo centrando realmente la habilidad que tiene este jugador. Es como para aplaudirlo. Lo han hecho muy bien, Marito. Toda la razón te doy, Fernando. Realmente ha sido un centro fenomenal para un cabezazo que va a quedar en la historia. Ronaldinho. Lothar Matthäus. El árbitro que detiene el juego... Va buscando el bolsillo, sacará la amarilla. Con la pelota, Laurent Blanc. El fútbol francés con un enorme representante en el nombre de Laurent Blanc. Por eso le llaman el presidente. Ahí la tiene Ronaldo. Le saca la pelota que sigue libre. Y ahora la pelota con Diego Armando Maradona. Cómodo control de pelota para Ronaldinho. Ahí está. Nuevamente el arquero ha estado excepcional. Y ahí está acomodando la pelota para el tiro de esquina. Llegó la bocha al área y la rechazan. Desde la banda puedes entrar. Sale el arquero buscando la pelota con los puños. Ahí lo dejó sentado al rival. Griezmann que le pega. ¡Arquerazo, por favor! ¡Aplaudirlo nomás! Se acomoda para patear el córner. Tiro de esquina justo al corazón del área.
Ruiz, le pega Ruiz Costa. Se aleja el peligro del área, han rechazado el balón. El arquero lo ha parado. Ha mejorado, ha despertado. JT Ococha. Estamos llegando a 6 minutos para terminar el partido. Ronaldo dominando la pelota. Con qué facilidad le sacó la pelota. Controla la pelota. El árbitro dice tiro libre. La barrera no guarda la distancia, el árbitro que se los permite. Bueno, hagan fiesta si quieren. Muy buena la entrada, pero la pelota sigue suelta. Muy buena pelota. Es penal sin duda. Ahora el árbitro no ha dudado en marcar penal, pero la tarjeta que le pasó, ¿la perdió? Y bueno, ya suficiente castigo tiene que cobrar el penal. Entramos ya en el último minuto de juego. Controla Ronaldinho. Habrá 3 minutos de tiempo agregado. Aquí puede haber una oportunidad. Sigue ganando terreno con la pelota. Ruiz Costa. Y ahí le pega. Es obvio que este disparo será fácil de olvidar. Yo creo que ni él está contento de lo que hizo. Neymar. ¿Quién tiene la pelota? Lothar Matthäus. Esto me parece de tarjeta amarilla, al menos, pero esperemos. Kyle Walker lleva la pelota a zona de peligro. Rui Costa es el dueño de esa bocha. Termina el partido en este preciso instante. De esos partidos que quedan para que un jugador enmarque en su carrera. Formidable actuación. ¿Cómo no va a estar perfecto? Un partido de 10, el equipo ganó, encima marcó 3 goles. Y ahí estaban perdidos el partido, seguramente decepcionado, natural. El atacante.
Comienza el partido, señores, los aficionados, todos en el planeta fútbol, atentos a lo que ocurrirá en este campo. Y la Copa del Mundial en Rusia se está poniendo linda, ¿eh? ¿Cuántos goles veremos? Podemos ver cómo sale el equipo de casa que sale con esta formación. ¡Al travesaño de fuera! El técnico que decide realizar dos cambios para buscar mejorar el funcionamiento de su equipo. Con el balón Matthäus. Entra en zona de peligro. ¡Messi! Lloris, un mago en el arco. Viene un tiro. De esquina. Ese buen centro. El centro que termina con dominio del rival, pero pueden perderla. Controla Ronaldinho. Cristiano Ronaldo. Cristiano con asistencia sirviendo al compañero. El árbitro señala un tiro de esquina. Llueve el con. Pelota rechazada con el puño. Tiene una autopista para el lateral. El balón está suelto. Y avanza con la bocha Ronaldo. Messi. Canté. Se van acercando, viene una oportunidad clara. Messi. Ojito, es Neymar quien la lleva. Se abre espacio y puede ser una oportunidad. ¡Gol! Un gol tempranero, Marito, ¿qué me contás? ¿Te parece que veremos más? Un gol memorable, Mario, de volea espectacular. Si poco hizo y nada hace, con esto ya le sobra. El partido que recibe su primer gol. Estamos 1-0. Quizá por acá encuentra la oportunidad. Cristiano Ronaldo. Buscará hacer daño con este tiro libre. Pelé. Otra vez quedó. Y el arquero que tapa la pelota. Estaba bien paradito, no se dejó engañar. No era el arquero el que estaba distraído, sino sus compañeros. Lothar Matthäus. Y avanza con la bocha Ronaldo. Servidita para Messi. Buen rechazo del arquero.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al Rostov Arena. Les saluda Fernando Palomo. Y en el campo de juego pocos hicieron lo que hizo Mario Alberto Kempes, que hoy les anticipa el partido que tendremos, Marito. Lo único que te puedo anticipar es que va a ser un partido muy disputado y muy esperado por la gente, ¿eh? Ahí tenemos los jugadores que formarán al 11 del equipo local. Esta formación lo que nos deja es la posibilidad de jugar mucho con el parado de los jugadores, dependiendo de la intención de juego que presenten. ¡Le pegó Ronaldo! Paulinho. Ahí avanza Titi Enrico en la pelota. Kanté. Y han perdido la pelota ahora. Gundogan. ¡Oh, arquero que se viene! Y al final de todo, tiro de esquina. Va la pelota de Cahill. Cabezazo que se va afuera nada más. El cabezazo no había sido malo, Fernando, pero esa pelota se fue muy lejos. Kyle Walker. Tiene la pelota Ococha. Paulinho. Ahora Jordi Alba. Se acerca zona de ataque. ¡Buen disparo! Le ha pegado con la caja de zapatos. Le dio horrible. Paulinho. Qué bien cómo se juntan. Lleva la pelota a zona de peligro. Con la pelota Laurent Blanc. Ahí tiene la pelota Ococha. Kanté. Lothar Matthäus. Ganador del Balón de Oro en el 90. Lothar Matthäus, líder de Alemania, campeón en el Mundial de Italia. Paulinho. Firmino, que está firmando un gran pase. Bárbara asistencia. Y ahí lo tiene. Kanté. Paulinho. Musacchio. Sami Khedira. Gundogan. Aquí puede haber una oportunidad. Sermi le pega. Brillante paradón. La pelota que abandona el campo y hay tiro de esquina. Cahill. La pelota se va afuera nomás. La verdad que hizo todo lo que pudo, pero con la cabeza esta vez no pudo ser. Kanté. Ahí tiene la pelota Ococha. Paulinho. Firmino. Kyle Walker. Ahí tiene la pelota Ococha. Entra en zona de peligro. Paulinho. Lleva la pelota el otro Matthäus. De nuevo se apoya en su compañero. Andan meneando la pelota de un lado a otro. Rotación continua. Ahí avanza Titi Enrico la pelota. La lana. Musacchio. ¡Epa! ¡Este buena! Lothar Matthäus. Mbappé. Kyle Walker. Con el balón Matthäus. JJ Ococha. ¿Quién tiene la pelota? Lothar Matthäus. Transporta la pelota a zona de ataque. Ahí está la ventaja. ¡Gol! ¿Llega la ventaja? ¿Tendrán con esto la tranquilidad? Es una pregunta difícil. Pueden estar tranquilos, pero no se tienen que conformar con este resultado. Desde esa zona, Mario, difícil errarlo, era para fusilar. Realmente los compañeros habían hecho todo tan bien, que lo dejaron delante del arco solito. Ahora, si lo erran, era para llevarlo a cualquier lado, menos una cancha de fútbol. Quizá por acá encuentra la oportunidad. Paulinho. ¡Gundogan!
¡Los ha perdonado! ¡Qué lástima! ¡Qué posibilidad deja escapar! Con la pelota, Laurent Blanc. Ahí tiene la pelota, Ococha. Han llegado muy bien a quedarse con la pelota. Se acerca y crea peligro. Tremendo disparo. ¡Pega en el palo! Paulinho. Kyle Walker. Ahí está la pelota regresando. Kanté. Entra el jugador y quizá tenga una. Al disparo de Ococha. Rechaza el arquero y sigue. Ahí está Kanté. El balón que se escapa y tiro de esquina. No hay manera. Gran reacción la del arquero para tapar este cabezazo. Tienen la bocha y se van volando. Gundogan. Paulinho. Qué mal que le queda la pelota. ¿De dónde se fue? Tiro de esquina que puede hacer mucho daño. Y el arquero que mete el puño. ¡Viene de pega! Acaba de perderse el gol del empate. Ya vendrá otro. Kanté. Se acerca a zona de ataque. Ahí tiene la pelota Ococha. ¡Qué dira! Ahí le queda. Otra buena pelota, compañero. Hoy está iluminado. Y ahora se van a lanzar desenfrenados el ataque a la contra. Y ahí termina la posibilidad. Y el árbitro dice que hasta acá llega la primera parte de este 1-0. Ha tenido una primera parte muy buena y creería que sus compañeros ya pueden estar abrazándolo en el vestuario. Vamos avivando que comienza el segundo tiempo de este primer partido en la fase de grupos. Lo más normal en estos partidos es que la tranquilidad sea total, porque si no, posiblemente no te salga nada bien. Balón de Jerome Boateng. Jordi Alba. Es muy difícil que el rival pueda hacerles algo cuando no tiene la pelota, con la balanza en todo sentido inclinada a favor de este equipo. Gundogan. Se van acercando, viene una oportunidad clara. Rápidamente devuelve la pelota. ¡Gundogan! Se viene el saque de meta. Y el árbitro que dice, siga, siga. Lleva la pelota el otro Mataus. Aquí puede haber una oportunidad. Y como dice Fernandito, a peluche. A ver si exprimen al máximo este córner. Tiro de esquina jugando el borde del área. Hay espacio suficiente para avanzar. No logran pasar bien la pelota. ¿Quién tiene la pelota? Lothar Matthäus. Arrancó su carrera en el Borussia Mönchengladbach, pero Lothar Matthäus pasó a jugar 4 temporadas con el Bayern Múnich. La misma cantidad de campañas que jugó en el Inter antes de regresar. La tiene y está. Mete las manos el arquero y se queda con el balón. Lothar Matthäus. Fácil recuperación del balón.
Mbappé, Mbappé. Nuevamente el arquero ha estado excepcional. Se viene la presión del rival, ojo. Se ha metido en la línea de pase Kanté. Puede ser un buen tiro libre. Y ahora tendrán un tiro libre muy peligroso. Le puede rendir mucho este tiro libre. Además le sacaron amarilla. Y sí, se la merecía. Ha sido una tajada de libro de texto sin rebote alguno. Mario, esta es una carrera de velocidad con la pelota como herramienta. Están corriendo para todos lados. ¡Le va a pegar! Ahora te voy a dar una sorpresa. Me pasó a mí, ¿eh? Cuando yo le pegaba así, el técnico me sacaba ese día. ¡Con Kigel! Bien, el arquero en ese cabezazo. Muy bien el delantero, mucho mejor el arquero. Vaya el pedazo de arquero que estamos viendo hoy. Ahí la tiene Ronaldo. Se acerca a zona de ataque. Y ahí lo tiene. Ilkay Gundogan. Firmino. Escapaba a toda velocidad, subido en un trance y va directo a gol. Se abre espacio y puede ser una oportunidad. ¡Gol! Llegó el gol del empate, Mario Alberto Kempeschiri. Este recién empieza. ¿Y cómo terminará la película? Será difícil que encuentre un gol más fácil como el que acaba de marcar. Aunque juegue 200 años más, creo que este va a ser el gol más fácil de su vida. Gundogan. Jiménez. Ahora ya tiene la pelota. ¿Y qué hacen con ella? Le quedan 20 minutos al partido. Transporta la pelota a zona de ataque. Le sacaron la pelota y la dejaron viendo estrellitas. Firmino. Ilkay Gundogan. Ahí avanza Titi Henry con la pelota. Queda la pelota suelta, ¿quién no quiere? La pelota que se escapa por el costado y saque de manos. ¿Qué dirá? Ahí tiene compañía en esa jugada. Gundogan. Rechaza el arquero y sigue. Y ahí el balón de nuevo al compañero. ¿Quién tiene la pelota? Lothar Matthäus. La tiene y se hace famoso. ¡Lo pegó Ronaldo! ¿Habrán preparado algo para el córner? Tsunami de oportunidades en el... ¡Gol! ¡Golazo para ponerse arriba! Cuidado que hay tiempo para mucho. Así se juega el fútbol, Marito, que por favor salgan a la calle a practicar esto. Se necesita tener un buen delantero para hacer goles. Ahora tenemos que hablar del centro, es perfecto. El partido por ahora 2-1. Entra el jugador y quizás tenga una. Se están prestando la pelota nada más. Kyle Walker. JJ Okocha. Son menos de 10 los minutos que le quedan al partido. Ahora Jordi Alba. Paulinho. Entra en zona de peligro. Y avanza con la bocha Ronaldo. Ahí va este equipo tocando. Saben que tocando el rival no tiene la pelota. Ellos controlan el partido. La pelota manda el partido. Ahí lo tienen. Momento de dramatismo en el partido y en el público se puede reflejar. Ahora puede llegar ese gol que este equipo tanto ha buscado. Bueno, sí, lo está buscando y creo que es una gran oportunidad como para que los hinchas vuelvan a creer en el equipo. Firmino que está firmando un gran pase, bárbara asistencia.
¡Y lo ha fallado! Es increíble. No sé si va a tener otra oportunidad tan clara como esta, pero el empate no llega. Paulinho. Ahí tiene la pelota Ococha. El gran JJ Ococha jugó con Nigeria en la Copa Africana de Naciones que ganó el conjunto de Nigeria de las Super Águilas en 1994. Le están sumando 2 minutos de agregado. ¡Epa! ¡Este buena! Ha llegado muy bien al juego del contrario. La pelota sigue suelta. ¿Y ahora? ¿Ahora qué va a hacer el árbitro? Balón de Jerome Boateng. El final del partido. Se ha terminado el partido, cerrado el resultado. Mario, han sufrido para quedarse con esta victoria. Según Gundogan, lo tiene Oscar. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo les va? Con Mario Alberto Kempes y Fernando Palomo. Bueno, Fernando, hemos esperado mucho para ver el comienzo de este partido. Presten atención a sus pantallas porque ahí les mostramos al 11 del equipo local. Veamos esto nada más como un punto de partida. 4-4-2, pero hay posibilidad
enorme de la mitad de la cancha con 5, se sube uno de los laterales. Deja atrás a la defensa, se viene una buena oportunidad. ¡Matador Hernández! Dos movimientos desde el banco, el técnico busca mejorar, el técnico que hace dos cambios, buscando mejorar el funcionamiento de su equipo. Kanté. Ahí tiene la pelota Ococha. Es escapada a toda velocidad, subiendo en un tren, se va directo a gol. Ahí la lleva. ¡Le pegó Ronaldo! Ha pesado mucho la presión en la definición. En estos casos lo mejor es la tranquilidad y lo que menos tuvo es eso. Lleva la pelota el otro Matthäus. Se acerca y crea peligro. ¡Qué habilidad para quitarse rivales! Ahora la manda al arco y ahí le pega la pelota. ¡Gol! ¡Grosso! Señores, si todos los partidos fueran lo mismo, este ya sería el máximo goleador. Porque apenas acaba de entrar y ha hecho su golito. Un gol hecho más sencillo, si cabe, por el despiste del arquero. Este arquero, yo no me explico cómo puede estar jugando en un equipo tan importante. JJ Ococha, se van acercando, viene una oportunidad clara. ¡A volar esa pelota! ¡Otro gol y así de rápido cambian las cosas! Será una reiteración decir que este equipo la está pasando bien en este momento. Le han llegado dos goles rápido. Están muy confiados. Vamos a ver qué pasa con el resultado. Y por ahora la pizarra 2-0. Transporta la pelota a zona de ataque. Mal van las cosas en un equipo de fútbol cuando ni con la mano pueden entregar bien una pelota. Neymar. Y avanza con la bocha Ronaldo. Ojito, es Neymar quien la lleva. Y otra vez el banderín levantado. Otra vez en posición adelantada. Decile que espere un poquito. Se mete muy bien en la línea de pase para quitarlo. Aquí puede haber una oportunidad. Se abre espacio y puede ser una oportunidad. ¡Uy, qué cerca! Qué hermosa jugada hicieron, pero le faltó muy poquito para definir. Balón de Jerome Boateng. Entra en zona de peligro. Enorme, se cruza bien ante el disparo. Y tendremos, señoras y señores, tiro de esquina. El balón ha sido rechazado por uno de los defensores y se pierde por el fondo. Buen servicio al costado. Se ha quedado con el balón sobre la banda. Buen trabajo del defensa para que la pelota abandone el terreno de juego. JJ Ococha. Ahí la tiene Ronaldo. Diego Godín. Jesse Lingard. Y ahora entra por la banda. Se abre camino sin problemas. ¡Ojito! ¡Es una gran bocha! La pelota que sigue en juego no logran interceptarla. Ha llegado la pelota, pero no puede controlarla. Jesse Lingard. ¡Pelé! ¡Y le pega con un tubo! ¿Quién tiene la pelota? Lothar Matthäus. Deco tiene el balón. Quizás por acá encuentra la oportunidad. Ha perdido la pelota. Kanté. JJ Ococha. Messi. Kanté. Recuperan, pero se arman bien para tener la pelota desde el fondo. Ahí tiene la pelota Ococha. Le ha pegado la pelota JJ Ococha. Le ha caído bastante mal errar ese disparo. En algún momento se equivocará y acertará entre los tres palos.
¡Epa! ¡Este es buena! Esa pelota ha salido al lateral. Esa pelota es de Pelé. Ahí está la pelota de cualquiera. Balón que queda en la mitad de la cancha. Atento que se viene el contraataque. Y el equipo ha evitado la contra. Buena pelota larga. La va a dominar. Se va directo al arco. Fácil recuperación del balón. Ahí tiene la pelota Ococha. Y sigue manejando los hilos de este equipo. Lleva la pelota a zona de peligro. Sergio Ramos comete la falta. El árbitro que le está mostrando tarjeta amarilla a Ramos. Marito deja la pierna estirada. Hay contacto, a mí me parece claro. Ahora podemos ver que el árbitro no se equivocó. Yo creo que el jugador entra mal y es falta. Ese disparo de JJ Ococha. ¡Gol! La manda a guardar allá abajo donde el arquero no tiene lugar. Ha quedado bonito el gol, Marito. Qué mala suerte tuvo el arquero. Con lo bien que tapó el primer disparo, pero el segundo ya nada pudo hacer. Un gol que llega para confirmar que en la cancha solo hay un equipo. Y ha caído un peluche al arquero. Kyle Walker. Era buena la intención, pero les cortan el balón. Aquí puede haber una oportunidad. Se viene la presión del rival, ojo. Se ha jugado mucho. ¡Le va a pegar, le va a pegar! ¡Dale, Leo, es tuya! ¡Gol! ¡Es un bombazo! Una jugada de gran elaboración que termina en un gol espectacular. Siempre hay que seguir la jugada. Fíjate que si no, no hubiese acertado con el rebote. Un resultado que desestabiliza la paridad en el juego.
Hola, hola, ¿cómo están? Acá al lado de Mario Alberto Kempes, soy Fernando Palomo, bienvenidos al Rostov Arena, un estadio majestuoso, Mario, digno del partido que se viene. Lo que tenemos por delante, Fernando, va a ser una locura de partido. Podemos ver cómo sale el equipo de casa que sale con esta formación. Si vemos este planteamiento, inicialmente el técnico lo que quiere es... ¡Le va a pegar Mbappé! ¡Gol! ¡Y ahí está! ¡Lo tenemos! ¡El primer gol del partido! Ya veremos cómo se desenvuelven los equipos ahora. Desde esa zona, Mario, difícil errarlo, era para fusilar. Realmente los compañeros habían hecho todo tan bien que lo dejaron delante del arco solito. Ahora si lo erra, era para llevarlo a cualquier lado menos una cancha de fútbol. Esto ya huele a empate. ¡Gol! ¡Grosso! Esto es abrir y cerrar los ojos y no te das cuenta de lo que ha pasado, ¿eh? Qué poquito le duró la alegría del gol. Se durmieron los laureles. Con la pelota Laurent Blanc. Ahora Jordi Alba. Se acerca y crea peligro. ¡Se puede poner al frente! ¡Es una sensacional tapada! ¡Ojito! ¡Es una gran bocha! Axel Witsel llega cortando bien y recupera. ¡Epa! ¡Esta es buena! Mats Hummels. Leon Goretzka. Axel Witsel. Ahí se va a la espalda de la defensa, va a llegar al arco. Gigantesca tajada. Un córner para prolongar el ataque. Y el arquero que mete el puño. Jordi Alba. Timo Werner. Ahí la tiene de nuevo. Están en su propia área. Ahí tiene la pelota Ococha. Kanté. JJ Ococha. Lleva la pelota a zona de peligro. Kyle Walker. Paulinho. Ha llegado muy bien al juego del contrario. La pelota sigue suelta. Con el balón, Matau. Viene arriba la presión tratando de recuperarla. ¿Quién tiene la pelota? Lothar Matau. Fácil recuperación del balón. Se van acercando. Viene una oportunidad clara. Mantiene la... Se abre el paso y puede ser una oportunidad. ¡Uy! Era la que los ponía en ventaja. Balón de Jerome Boateng. Se va por afuera. Era buen centro, pero logran sacarles el balón. Leon Goretzka. Paulinho. Muy bien cortado el juego ahora. ¿Y ahora qué hacen? Ya tiene la pelota que nos quema. ¡Ojo con esto! ¡Gran asistencia! ¡El arquero y una actuación brillante! Ha recuperado ya la pelota para su equipo. Corta bien esa pelota. Entra el jugador y quizá tenga una. Aplica la ley de la ventaja. El balón está suelto. JJ Ococha. Axel Witsel. Leon Goretzka. Y ahí se va conduciendo la pelota y no la presta. Khedira. Pelota que regresa al compañero. Mala la entrega del balón. Ha
nuestra zona de peligro. ¡Paulinho! ¡Gol! Llega la ventaja, tendrán... Pero no se tiene que conformar con este resultado. El equipo que patea, porque se apega en el... ¡Qué buen pase de Jordi Alba! Y la pelota, Marito, le llegó como un peluche. Ahí la tiene Ronaldo. Jordi Alba. JJ Okocha. Mbappé. Y le pega con un tubo. Ahí avanza Titi Henry con la pelota. Ahora Jordi Alba. Thiago. Quizá por acá encuentra la oportunidad. Leon Goretzka. Se abre paso y puede ser una oportunidad. ¡Casi, Marito! Y Fernando, ¿qué querés que te diga? La dejó pasar. Habrá que esperar la próxima. Se van a jugar 120 segundos más en el partido. Esto se abre paso y puede ser una oportunidad. ¡Gol! ¿Qué me contás, Marito? Dos goles de ventaja ya. Yo creo que no sé si es merecido, pero los goles son los que marcan la diferencia. Hemos visto ya 4 goles. Ahí la pizarra 3-1. Se viene el entretiempo, a descansar, un poquito de café. Se mueve la pelota en la segunda parte de este primer partido en la fase de grupos. Un buen primer tiempo y esperemos que no decaiga la ambición de estos dos equipos en el segundo. Han llegado muy bien a quedarse con la pelota. Kanté. Kyle Walker. JJ Okocha. JJ Okocha, cuánta calidad en este jugador. En la época del surgimiento de las Super Águilas de Nigeria, miembro seguramente de esos equipos que empezaron a dejar huella en la historia del fútbol mundial y nos hicieron ver que Nigeria como potencia futbolística era ser tomada en cuenta. ¡Hay espacio suficiente para avanzar! Y sigue manejando los hilos de este equipo. Leon Goretzka. Se viene Titi Henry, ataca a su equipo. Neymar. De nuevo se apoya en su compañero. Ahí tiene la pelota Okocha. Se acerca y crea peligro. Ahí se lleva la bocha tranquilo. Se ha jugado mucho en la entrada. El balón sale disparado. Leo Messi. La música la pone el contrario, la defensa. Se abre espacio y puede ser una oportunidad. ¡Ahí está! ¡Es un golazo! ¡Para enmarcarlo! ¡Formidable! Estos jugadores sí que saben. Lo que hacen, ¿eh? Una jugada espectacular y un tremendo gol. Y le cae otro gol a este equipo que necesita una canasta más grande. Ángel Di María. Courtois. Ahí está el árbitro diciendo que es lateral.
Ángel Di María. Messi. La tiene Sergio Agüero. Ahí está Messi. Ley de la ventaja. Siga, siga. Lo felicito. ¿Quién tiene la pelota? Lothar Matthäus. Ahora Jordi Alba. Ahí toca bien el balón. Se acaba de armar la escapada contra el arco. Ahora sí, se viene, se viene. Ahí la lleva Neymar. Kanté. Justo a tiempo. Ahí avanza Titi Henry con la pelota. Balón que queda en la mitad de la cancha. Atento que se viene el contraataque. Ángel Di María. Axel Witsel. Transporta la pelota a zona de ataque. Messi. ¡Se animará Agüero! ¡Qué cerca que se ha ido! No tuvo tiempo de pensar. Lo apretaron los defensas. Se apuró y la tiró afuera. Jordi Alba. Ahora Jordi Alba. Neymar. Axel Witsel. Se van acercando, viene una oportunidad clara. A jugar el fútbol con las manos. Messi. Ley de la ventaja, el árbitro dice que sigue el juego. Qué bien aplica la ley de la ventaja. Toca rápido y bien. Una historia la que contamos antes y otra la que está contando el... ¡Ahí está! ¡Lo encontraron! ¡Se viene el gol! ¡Atentos! ¡Ahí está! ¡Gol! Entra la pelota mansita rumbo al arco, así nomás como tortuguita cansada. La verdad es que hasta vergüenza de dar festejarlo, ¿eh? Es que ese gol era tan fácil... Un gol que llega para confirmar que en la cancha solo hay un equipo. Quedan 15 minutos en este partido. Rápidamente devuelve la pelota. Se acerca zona de ataque. Apenas y mete las manos para mandarlo por arriba del travesaño. Llueve el córner al centro del área. Kyle Walker. Lothar Matthäus. Se mete muy bien en la línea de pase para quitarlo. Neymar. Con el balón Matthäus. Aquí puede haber una oportunidad. A la pelota larga y parece que va a llegar. Ojo con esto, gran asistencia. Son menos de 10 los minutos que le quedan al partido. Se quedó sin recursos. JJ Okocha. Lleva la buena pelota entre líneas, hay chance. Se abre espacio y puede ser una oportunidad. Ahí está, se define. El balón camino al arco. ¡Gol! ¡Argentino! ¡Leo Messi lo ha hecho maravilloso! El gran jugador argentino marcado. ¡Qué golazo, señores! ¡Qué lindo es ver al mejor de todos! Veamos de nuevo el gol que acaban de convertir. Ya estamos muy cerca del final del partido. Ha habido solo un equipo en el terreno de juego. La tiene Sergio Agüero. ¡Ole! ¡Qué bien que la hizo! La tiene Kun. Buena la entrada, la pelota queda ahí. Intentará Jordi Alba superar la presión. Neymar. Ahora Jordi Alba.
Ahí lo encontró bien metido entre líneas, atento. ¡Dale, Leo, es tuya! Preciso el balón atrás. Acaba de evitar el gol. Lionel Messi. Ahí avanza Titi Enrique en la pelota. Ahí nos muestran el tiempo. El árbitro dice falta. ¡El disparo! ¡Cuánta plasticidad! Se va lejos del arco igual. ¡Qué control espectacular! Pero, ¿a dónde tiró la pelota? Kyle Walker. Hemos llegado hasta acá, finalicen. Si vemos este planteamiento, inicialmente el técnico lo que quiere... ¡Le va a pegar Mbappé!
Las hinchadas alentando, todo el estadio en máxima atención. El partido comienza. Vemos el fútbol en su máxima expresión. Bueno, lo importante es dar buen espectáculo, pero si se gana, mejor. Presten atención a sus pantallas porque ahí les mostramos al 11 del equipo local. Sólido medio campo en el dibujo que hoy plantan para arrancar el partido, con línea de tres en el fondo y un ataque que buscará llegar con muchísima creatividad al arco rival. Jordi Alba. Paulinho. Se ha equivocado el traslado. Kyle Walker. Mira, Marito, qué par de estrellas que tenemos hoy. Hermosa asistencia y peligro. Ahí está, lo encontraron. Se viene el gol, atentos. Ricky Quaresma. Están pidiendo achicar, quieren offside. Ahí termina la posibilidad, la pelota del rival. JG Okocha. ¿Quién tiene la pelota? Lothar Matthäus. Mbappé. Están ganando fácil la pelota. Kanté. Queda la pelota suelta. ¿Quién lo quiere? Con el balón. El balón de Matthäus. Es una pelota demasiado fácil. Jordi Alba. Mira, Blanc tiene el balón. Cumplimos el mismo día. Paulinho. Transporta la pelota a zona de ataque. Ahí está Cristiano. Con el balón Matthäus. Fue durante su carrera modificando su posición en la cancha. Lo que no cambiaba era la injerencia de su juego en el colectivo. Uno de los más importantes en la época en la que... ¡Se pueden poner al frente! Un último esfuerzo de la defensa cuando estaban tan cerca de marcar. Se ha quedado con la pelota Rui Costa. Siendo de los mejores 10 que tenía el fútbol en su época, Rui Costa desechó ofertas, Mario, para seguir con la Fiorentina. Y me pareció muy bien. ¡Y le pega! ¡Gigantesca tajada! Lindo cambio el que tenés cuando desde el banco sale Leo Messi, ¿no? Córner que juega en corto. ¡Es Cristiano Ronaldo! Buena tapada del arquero, la hace ver sin problema. Ese que lleva la pelota es Laurent Blanc. Muy buen balón a la espalda de la defensa. Se acerca y crea peligro. Al disparo de Pocha. Se viene un lateral. De lateral acaba la pelota en el contrario. Buena la entrada, la pelota queda ahí. Paulinho. Ahí está Messi. Llega milagrosamente en zona defensiva. Ya escucharon los centrales desde el banco, Mario, la indicación de tirar la ley del offside. Sí, pero esperemos que lo escuchen los jugadores, porque si lo dice el técnico y no los jugadores, puede quedar alguno enganchado. ¡Plop! Se arma y le pega. Ese es Leo Messi. Buen trabajo colectivo para sumarse al ataque. Van tocando. Ahí está Messi. Coman. Ahí va Cristiano. Hay espacio suficiente para avanzar. Ahí escapaba toda velocidad. Messi haciendo las cosas de Messi. Espectacular. Termina el contragolpe y seguro los contrarios están contentos. Maradona con la pelota a sus pies. Cristiano Ronaldo. Se van acercando. Viene una oportunidad clara. Este tiro libre es casi gol. Y el árbitro que decide sumar una amarilla a la estadística de Boateng. A mí me parece que mete la pierna, Mario. Hay contacto, de la sensación. El árbitro estuvo bien. No se equivocó para nada.
¡Es el Leo Messi! ¡Gol! ¿Llega la ventaja? ¿Tendrán con esto la tranquilidad? Es una pregunta difícil. Pueden estar tranquilos, pero no se tienen que conformar con este resultado. Una jugada que no pudo tener mejor premio. Y uno puede decir que ha estado ensayado esto. Pero lo importante es que terminó en gol la jugada. El partido que recibe su primer gol. Estamos 1-0. Kanté. Ese que lleva la pelota es Laurent Blanc. ¡Epa! ¡Esta es buena! El árbitro que se ha dado cuenta que estaba adelantado. Mats Hummels. Interceptando el pase. Ese disparo de Gigi Okocha. Leo Messi. Está solo frente al arco. Messi. El arquero que da rebote. Y avanza con la bocha Ronaldo. Uno de los nombres que mencionó Felipao en el anuncio de su convocatoria para el Mundial del 2000. Al disparo del otro botón. La pelota se va y hay córner. Córner cruzado que llega justo al cráter de ese volcán. Se ha metido en la línea de pase Kanté. Cristiano Ronaldo. Ya lo vieron, 2 minutos más le suman al partido. Lionel Messi. Aquí puede haber una oportunidad. Kanté. Kyle Walker. Y el árbitro dice que hasta acá llega la primera parte de este 1-0. Concluida la primera parte, Marito. Parejito en todo este partido. Creo que en el segundo tiempo nos dará muchísimo. Vamos avivando que comienza el segundo tiempo de este primer partido en la fase de grupos. Lo más normal en estos partidos es que la tranquilidad sea total, porque si no, posiblemente no te salga nada bien. Lionel Messi. Se acerca a zona de ataque. Cristiano. Se arma y le pega. Y el portero que ha volado para quedarse con el balón. Intentando abrir el campo. La pelota de Maradona. Rui Costa es el dueño de esa bocha. Cristiano Ronaldo. Lleva la pelota a zona de peligro. Como robarle un caramelo a un niño. Ahí tiene la pelota Okocha. Era falta, pero el árbitro la deja seguir. Fenomenal. Ahora que cumplimos los primeros 45 minutos, cumplimos con la obligación de analizar un poco a Messi, Mario. Hombre, ha hecho el gol y el equipo va ganando. ¿Qué más? Entra en zona de peligro. Estos muchachos andan regalones hoy. Se ha jugado mucho en la entrada. El balón sale disparado. Ahí va Cristiano. Recibiendo el disparo. Muy fácil el disparo, le llegó demasiado fácil el balón. ¿Eh?
Era buena la intención, pero les cortan el balón. Ley de la ventaja, el árbitro dice que sigue el juego. ¡Qué bien! ¡Y ahí le pega la pelota! ¡Qué mal que le pega la pelota! ¿De dónde se fue? Fernando, el día de hoy es de los arqueros. Ahora con el partido detenido, el árbitro decide sacar la amarilla. A mí me parece lo que está haciendo el árbitro. ¡Fuerte puñetazo! Ha perdido la pelota. Es que le sacó la pelota sin falta. Parecía que tomando café iba. Ya escucharon los centrales del banco, Mario, la indicación de tirar la ley del offside. Sí, pero esperemos que lo escuchen los jugadores porque se lo... Se abre espacio y puede ser una oportunidad. ¡Cuarema! ¿Qué me contás, Marito? Dos goles de ventaja ya. Yo creo que, no sé si es merecido, pero los goles son los que marcan la diferencia. Mario, de esos goles que son más fácil hacerlo que errarlo. Y era complicado errarlo, porque realmente el pase había sido muy bueno, solamente tenía que empujarlo. Y con esto el marcador está 2-0. ¡Prepara el cañonazo! ¡Gol! El gol que llega es con la pierna que para el fútbol al menos utiliza. Bueno, por lo menos la tiene para subir el colectivo. ¿Quién te dice que no vengan más de estos? El partido por ahora 2-1. Y la pelota que va nuevamente al compañero. Lionel Messi. Se van acercando, viene una oportunidad clara. Ahí está Cristiano. Le va a pegar. Bien para tapar ese disparo. ¿Quién tiene la pelota? Lothar Matthäus. Ahí tiene la pelota y se puede venir a la contra. Con la pelota Laurent Blanc. Kanté. Messi. La chimbomba que cambia de dueño. Controla Ronaldinho. Ahí está Cristiano. Se acerca zona de ataque. Kyle Walker. Ahí lo escuchás al técnico Mario levantando los brazos para que salga la defensa que tiene la chique. Es lo mejor que puede hacer porque se ve muy apretado en este momento. Gary Lineker que se queda con ella. Kyle Walker. Esto es lo que quería venir a ver, Marito, un partido movido con chances para los dos. Es lo que uno espera siempre de grandes equipos y esto realmente lo están demostrando. ¿Y tiene con quién? ¿Quién tiene la pelota? Lothar Matthäus. Leo Messi. Ronaldo dominando la pelota. Esa es de Lineker. Quizá por acá encuentra la oportunidad. ¡Es el Leo Messi! Corta bien esa pelota. ¡Le pegó! ¡Ahí está Messi! ¿Quién tiene la pelota? Lothar Matthäus. Como robarle un caramelo a un niño. No consigue robar el balón y será lateral. Cómodo control de pelota para Ronaldinho. Kanté. Se acerca y crea peligro. Esto me parece de tarjeta amarilla, al menos, pero esperemos. Ya van 38 minutos de la segunda parte.
tiene la pelota Ococha. Transportala. ¡Messi! Ha llegado muy bien a tapar esa pelota. Kanté. Controla Ronaldinho. Cristiano. Se dan cuenta que tocar el balón es lindo. Lo que pasa es que... Desde ahí le va a pegar. Hizo el tiro de esquina. La pelota pegado en uno de los del fondo. Y ahora el córner corto que busca compañero. Maradona con la pelota a sus pies. Un penal clarito. Ahora el árbitro no ha dudado en marcar penal, pero la tarjeta, ¿qué le pasó? ¿La perdió? Y bueno, ya suficiente castigo tiene que cobrar el penal. Y detiene el penal, lo ha tapado de manera espectacular. Córner que puede darle la dimensión final a este encuentro. Le damos todo a los pateadores, pero ojo que los arqueros también juegan. Y eso, que nadie confiaba en este arquero. Fíjate qué paradón que hizo. El árbitro que levante el cartel, se van a jugar 2 minutos más. Ahí se viene la transición a toda velocidad. Les está quedando muy poco tiempo, todavía lo pueden empatar. Pinta bien esta jugada, pinta bien. Se va a terminar el partido. No. El árbitro dice, San se acabó. Y ahí está. Sí, uno de los mejores.